Muy buenas tardes. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de OM System. Hoy es miércoles 14 de febrero, así es que antes de nada, muchas felicidades a todos aquellos y a todas aquellas que estéis enamorados. Hoy es San Valentín. Un nuevo episodio para hablar de fotografía. Hoy vamos a hablar fundamentalmente de fotografía de paisaje. Como sabéis, pues hace poquito hemos lanzado productos nuevos, hemos lanzado novedades y bueno, estamos poquito a poco ahora con nuevos episodios intentando descubrir o intentando compartir con todos vosotros aquellas cosas que, bueno, pues que nos aportan de nuevo, etc. Confirmadme por favor que me oís bien y os quiero dar las gracias por haber decidido compartir este rato con nosotros. Estáis por aquí desde Barcelona. Hola Santi García, ¿cómo estás? Desde Madrid. Desde la Plaza de Castilla de Madrid, desde Hondarribia, Marbella, desde un montón de sitios, Sevilla, Navarra, Granada, Vigo, Barcelona de nuevo, desde Galicia, no sé ni dónde estoy, dice Constant. Hola Constant, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues se oye perfecto, Joan, muchísimas gracias. Bueno, pues antes de nada y antes de entrar en materia, quería recordaros que, como sabéis, el pasado 30 de enero hemos hecho anuncios, hemos lanzado una serie de novedades, hemos lanzado la OM1 Mark II, hemos lanzado un par de ópticas, fundamentalmente una del 150-600, que tendremos ocasión de ir desmenuzando y de ir desgranando todo lo que estos nuevos productos y estas nuevas soluciones nos van a aportar a los fotógrafos. Y con motivo de este lanzamiento, pues se ha lanzado una promoción acompañando a la OM1 Mark II, que os voy a contar muy brevemente. Es una promoción de reembolso. Es una promoción en la que todas aquellas que decidáis comprar la OM1 Mark II acompañado o bien de un 12-100 f4 o de un 90 mm macro o bien de un 40-150 f2.8, el de la gama profesional f2.8, bueno, el otro también es de la gama profesional, el f4, o con un 100-400, con el teleobjetivo, pues bueno, en esa combinación, en el objetivo elegido, en esa combinación de compra, pues vais a recibir un reembolso de 300 euros. Es tan sencillo que, como añadir al carrito los elementos, o iros a vuestra tienda favorita, a vuestro distribuidor habitual favorito dentro de los distribuidores oficiales, que os hacen la factura, esa factura la subís a la página de solicitud de reembolsos y se os enviarán esos 300 euros de reembolso, se os transferirán a vuestras cuentas bancarias, al dato que hayáis proporcionado. Tenemos de tiempo, de plazo, hasta el 13 de marzo, si no me equivoco, para la promoción. Y luego, para una vez solicitada la devolución, hasta el 27 de marzo, 14 días después. Hay 14 días de margen para solicitar el reembolso después de la compra. Bien, bueno, pues como os decía, voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a hablar de fotografía. La OM1 Mark II es una cámara que incorpora una serie de cosas. Físicamente se le ha incorporado una memoria ampliada y se le han incorporado una serie de funciones y una serie de prestaciones para permitirnos trabajar de una manera, en algunas situaciones, pues para trabajar de una manera más solvente, ¿no? Una de esas disciplinas y uno de esos segmentos donde pues, se ve beneficiado esto es en la fotografía de paisaje. En la fotografía de paisaje ya teníamos modos computacionales de los cuales nos beneficiábamos, como el disparo de alta resolución, el filtro ND en vivo, etc. Pero ahora vamos a ir un poquito más allá. Está con nosotros un buen amigo, ha querido acompañarnos hoy, Moisés Cugat, Fotomoixo, que muchos, la inmensa mayoría, ya le conocéis. Y él ha estado trabajando con la cámara una temporada, ha sacado sus propias conclusiones y hoy vamos a intentar sacarle un poco de esas sensaciones, esas primeras impresiones sobre la cámara. Moisés, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Cito, buenas tardes a todos chicos y chicas. Muy buenas tardes. Feliz San Valentín. Un placer tenerte aquí. Hoy es San Valentín, sí, hoy es San Valentín, ya que casualidad. Bueno, pues nada, vamos a ver si nos enamoras. Vamos a ver si nos enamoras con tus conclusiones y con tu experiencia con la OM1 Mark II. Comentaba, como me estabas escuchando, que la OM1 Mark II, tú has podido convivir con ella, has podido probarla. Todos aquellos que tengáis, que estéis en el chat y que tengáis alguna duda o alguna consulta, por favor, para eso está el chat, estamos en directo, para si alguien lo ve en diferido, que sepa que estamos en directo, miércoles 14 de febrero.
Y lo que haremos será pues, intentar abordar, intentar responder a vuestras dudas y consultas que versen sobre el tema. OM1 Mark II, novedades, fotografía de paisaje con Fotomoisho. Moisés, tú has estado con la cámara una temporadita, no demasiado larga, porque no hace mucho que la tienes, pero sí lo suficiente como para sacar conclusiones, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, así, sí. Vamos a romper el hielo. Sí, y déjame hacer el chiste fácil, ¿vale? Me he enamorado. Vale. He hecho bueno. Ya, perdón, nada, la audiencia, ya empezamos bien, ¿eh? Ya, ahora todos se desconectan todos de golpe. No. Mirad, entremos en detalles, háblanos de tu amor, venga. Sí, esta es la nueva, ya veis que por aquí tiene que poner OM Systems en lugar de Olympus. Se parecen totalmente y eso, o sea, son prácticamente indistinguibles si no lees el nombre. Las puedo distinguir tocándolas, ¿vale? Porque los diales de esta funcionan más fino que los de esta, uh-huh. Y tanto, desde luego, pero no solo eso, sino que los diales de la OM1 son como de plástico duro y estos te permiten, son como tienen un tacto más de goma y te permiten, es que aparte van más finos, ¿eh? Es que era algo que a mí me lo había dicho gente, de en plan de, oye, Moisés, es que yo he probado alguna M1X, ¿vale? Y los diales van increíbles y en la OM1 no van tan bien. Y yo les decía, no, es que realmente en la OM1X van mejor. Y es algo que creo que OM Systems nos ha escuchado porque así se lo habíamos trasladado. Y los diales de la nueva, incluso con guantes y tal, son mucho más fáciles de utilizar. Con lo cual, aunque desde fuera son exactamente iguales, y eso es bueno porque el grip que tiene esta cámara que se puede llevar prácticamente así y tal, los botones están muy a medida y tal. Lo primero que te sorprende de la cámara es que, pues eso, que cuando la tocas, que te parece exactamente igual, pero cuando la agarras no es igual. Es decir, el agarre es el mismo, sí, pero la utilización no. Y desde aquí me gustaría mandar un abrazo al japonés que se inventó lo de poner, lo de utilizar el botón de la papelera como botón de menú. De la papelera, sí. Como botón de menú. Volviendo al tema de las ruedas, al tema de los diales, yo creo que además quien más lo ha percibido quizá son aquellos usuarios que vienen de la M1X, porque la M1X era así. Fue la primera cámara que traía los diales incrustados en el cuerpo por un tema de protección, pero también el tacto era más de caucho y el girar los diales era como más amable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y en la OM1 eran un pelín más durillos, o el plástico, como tú bien decías, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues, se han vuelto a colocar lo más parecido a los de la M1X. Sí. Son fantásticos. Me gustaría, sí, explicar un poco lo del botón de borrado, porque es muy inteligente en el sentido de que no se pierde la capacidad de utilizar el botón de borrado como botón de borrado. Es decir, no, claro. Si yo le doy al botón de borrado cuando, o sea, se puede configurar para que cuando le des al botón de borrado sea la tecla de menú, ¿vale? Entonces, es muy práctico porque sabéis que en esta la tecla de menú está en la OM1, la tecla, y en está en la a la izquierda y te obligaba a, cuando trabajar con las dos manos. No es del todo incómodo, pero a veces si estás manteniendo un objetivo que pese sobre todo o alguna cosa así, que tienes las manos ocupadas, pues poder hacerlo todo con una sola mano es mejor. Entonces, tener la tecla de menú en el botón de borrado, pues lo que haces es que el botón de borrado realmente no hace nada a no ser que no hayas pinchado el play antes. Claro, en realidad el botón de borrado, la papelera tiene la función hasta ahora única y exclusivamente de borrar fotografías, ¿no? Y solo borra cuando primero has pinchado el play. Claro, entonces es un botón nulo cuando estás haciendo fotografías o cuando estás trabajando con los menús, etcétera, y con la OM1 Mark II le han habilitado para que cuando estemos trabajando, haciendo fotografías, podamos habilitarle o podamos asignarle la función de menú. Y esto es muy útil, sobre todo porque cuando tenemos la cámara en la mano y tenemos un objetivo muy corto, bueno, pues en un momento determinado podemos soltar la mano izquierda y pulsar el botón de... Lo tengo por aquí. O sea,
suelto, estoy así, suelto el objetivo, pero con esta mano, si tengo un objetivo pequeño, pues puedo perfectamente sujetarla, no me cabecea, no me pesa y puedo acceder al menú que está aquí. Pero ¿qué ocurre cuando tengo un objetivo muy largo? Que sujetar un objetivo muy largo solamente con esta mano, pues cuesta más. Entonces puedo seguir manteniendo el objetivo y con el pulgar derecho todo lo gestiono con la mano derecha, con el pulgar de la mano derecha. Sí, es un buen asunto. Y la gracia es esa, que no es como cuando, por ejemplo, asignas una función a un botón, que ese botón pasa a tener esa función y solo esa. Es decir, que no se pierde la papelera como tal, y eso creo que está muy bien visto. Yo creo que esa es la gracia del tema de poder, o sea, no es simplemente yo asigno una función a un botón, sino es que y hago que ese botón tenga como dos funciones de una manera que es exactamente cuando las quieres usar, ¿sabes? Sí, de hecho, esta es una de esas cosas, Moisés, que bueno, con el tiempo pues, y con la experiencia y a base de escuchar a los usuarios, pues de alguna manera cobra todo el sentido del mundo. Alguna vez, muchos usuarios, o en ocasiones, pues hay quien comenta, ¿no? Claro, es que el I+D de las marcas o el I+D de los fabricantes, a veces los ingenieros, pues como que da la sensación de que son capaces de hacer cosas impresionantes, pero que a veces no tienen mucha aplicación, y al revés, ¿no? Cosas que tienen aplicación como pueden resultar tan lógicas que a lo mejor pues los ingenieros que tienen 25 millones de másteres, pues a lo mejor no caen en que puede ser algo muy práctico, ¿no? Sí, eso es. Y cuando apareció la primera cámara con el joystick, claro, el joystick en la M1, en la M1 Mark III, en la OM1, claro, ahí es donde estaba el botón de menú antiguamente. Claro. Entonces, al desplazar el botón, al poner ahí el joystick, tuvo que ponerse el menú en otro lado, entonces se puso al lado izquierdo, donde buenamente se podía, ¿no? Y esa fue la primera solución. Al ver que, evidentemente, es poco práctico porque tienes que o cruzar la mano por delante del visor o soltar la mano izquierda para acceder al menú, manejar el menú y los diales con dos manos, bueno, pues de esta manera dijeron, oye, y a base de escuchar, pues dijeron, oye, pues con toda razón del mundo, ¿por qué no vamos a poder manejar la cámara, los menús con una sola mano, ¿no? Y así, así. Sí, pero es que me parece brillante porque quizás lo suyo hubiese sido coger el botón de allí, ponerlo en otro sitio y se hubiese cargado y tendrías más botones y al final también, yo por ejemplo que utilizo la cámara a veces con muy poca luz y no ves nada, pero es que te sabes de memoria dónde están los botones y tal, añadir otro botón se hace complejo todo. Creo que es una solución brillante, ¿vale? Uh-huh. Es muy buena. Entonces, básicamente eso era la primera gran diferencia, porque hoy sí que me gustaría pues un poco hablar de la OM1.2 en paisaje y también de la OM1 y del sistema de OM sistema en paisaje, de cómo lo uso yo, pero sobre todo pues un poco también centrarnos en la OM1.2. Y la primera diferencia es esa. Y no es una diferencia trivial el hecho de que ergonómicamente parece que, o sea, ergonómicamente estás más a gusto. ¿Vale? Funciona mejor, estás más a gusto. Creo que también sí, se ha mejorado pero un poco. Notas tanta... A ver, físicamente, ergonómicamente, las dos cámaras son exactamente iguales. Son exactamente iguales, pero son... O sea, los diales y el menú son dos cosas que se utilizan tanto, ¿sabes? Ah, bueno, a la hora de la... O sea, en la práctica, a la hora de manejar, te refieres, vale, sí, sí. Eso es. Pensé que te referías a la hora de... A la hora de sujetarla, ¿no? A la hora de... No, a nivel de sujetar son exactamente iguales. Lo que vale, sí que vale. Me da la sensación, ¿vale? Que la sí, y no es una sensación porque ahora la estoy pinchando con las uñas. Yo diría que la goma, el acabado, pero eso sí que es igual. Me es un poco igual eso. O sea, sí que da la sensación yo que... Creo, yo creo que dicen que el amor es ciego, ¿eh? Y yo creo que estás cegado con el amor. Hostia, tío, no sé. Pero eso me es un poco igual. Pero lo que sí que realmente a mí me gusta muchísimo más este tacto que este. Y sí, eso sí. Lo noto. Y lo del botón, ya digo que me parece brillante. Son dos cosas que son pequeñas, pero que son una primera diferencia que se nota y además quizás no se nota mucho, pero se nota tantas veces que por acumulación, ¿me explico? Es interesante, ¿vale? Bien, eso lo primero. Y lo segundo, yo creo que es el Live GND. El Live GND es algo que... ¿Quieres que empecemos por ahí?
Sí, por donde quieras, Moisés. De hecho, ya empieza a haber algunas preguntas en la sala porque precisamente... ¿Quieres que vayamos contestando alguna para que... Bueno, podemos ir contestando preguntas, claro que sí, pero sí, yo creo que también por aclarar a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando esas mejoras en qué consisten, incluso pues para quien nos esté viendo que no conozca el sistema, que no sepa lo que es el GND o que no sepa lo que es el Live ND en cámara o el disparo de alta resolución, ahora con los 14 bits, bueno, pues que nos sirva también un poco para ilustrar a aquellos que no conozcan el sistema qué herramientas tenemos, porque nuestro sistema tiene una serie de herramientas que pueden resultar para el paisaje, pues no digo las mejores, pero sí que nos permiten pues, potenciar la creatividad, nos permiten trabajar de una manera distinta a como trabajaríamos con otros sistemas, o sea, que cuando quieras. Mira, si quieres empezamos contestando alguna pregunta. Yo sé que tú has preparado fotos, sé que tienes preparado incluso una pequeña presentación para apoyarte, pero podemos ir abordándolo porque esto, a ver, estamos en familia y lo importante es que resolvamos todas las dudas y que contemos todo lo que queremos contar. Y el orden, en un momento determinado, pues... ¿Cómo vamos de tiempo, Tito? Bien, muy bien. Llevamos 18 minutos. No, pero quiero decir que podemos estar aquí hasta las 12 de la noche. Hasta que se vaya el último o la última. Perfecto, perfecto. Vamos allá. Pues mira, hay una pregunta por aquí que dice Miguel, una cuestión muy concreta. ¿En ISO automático hay alguna limitación por arriba? Sí, claro. Sí, claro. De hecho, la limitación por arriba se la puedes poner tú, Miguel. O sea, la limitación tú puedes entrar en el menú y decirle cuando ponga el ISO automático, cuando trabaje en automático, no quiero que subas D, ¿no? Hay un límite superior que puedes decidir tú. Esta te la voy a dejar que la respondas tú, creo. Pregunta, en fotografía de paisaje, ¿qué diferencias encuentras con respecto a la OM1 si lo ponemos, la anterior, en alta resolución? Pocas y muchas, ¿vale? Es decir, pocas básicamente porque si estamos disparando a alta resolución 12 bits es lo mismo, ¿vale? No he encontrado mucha diferencia, no sé si debe haber alguna mejora en el algoritmo o algo así, pero nada que sea apreciable. O sea, realmente es una cámara que es continuista, ¿vale? Es continuista y ofrece algunas cosas que yo creo que son el camino, pero hay algunas cosas que honestamente son muy parecidas, ¿vale? En este caso, el disparo de alta resolución, yo no noto ninguna diferencia a nivel de cuando estás en 12 bits. Cuando estás en 14 bits sí hay diferencia. ¿Vale? Y he hecho algunas fotos extremadamente, es decir, sigo en pruebas, ¿vale? Sigo en pruebas porque me gusta hablar siempre con, igual que ahora estaba diciendo el tema de las sensaciones y tal, que es un poco más de sensación y tú lo has dicho del amor es ciego, quizás estás, pero sí que cuando estamos hablando de cosas de este tipo, de qué diferencia entre 12 bits y 14 bits, y me gusta hablar con mucho conocimiento de causa. Entonces, sí que he hecho algunas pruebas y la prueba que hice fue la siguiente, ¿vale? Cogí mi teléfono, ¿vale? Y le encendí la linterna, hice esto, y lo apoyé muy cerca de una pared, ¿vale? Una pared blanca y puse la cámara en un trípode y hice una foto, enfoqué a la zona de luz de la linterna, estaba la linterna cerca de la pared, y bajé la exposición siete pasos de bajar la exposición. Cuando estás haciendo esto, con la luz de la linterna al mínimo, es prácticamente una foto negra. Dejé un bote de colonia a un lado. Estoy explicando todo esto para que veáis un poco lo que pretendía conseguir. Hice una foto a 12 bits, bajando 7 pasos, y otra foto con alta resolución a 14 bits, ¿vale? Entonces, ¿qué esperaba conseguir? Lo que quería era el banding. Quería provocar un degradado de la luz de la linterna que estaba a la izquierda de la foto, ¿vale? Y quería provocar un degradado. Y ya os digo que fue una prueba que no os la enseño porque no sirve absolutamente de nada, porque resulta, y por eso os he dicho que lo hice con mi iPhone, la linterna del iPhone no es un foco de fotografía y ya de por sí tiene círculos, ¿vale? Con lo cual no es un degradado constante, por lo tanto, no pude ver ningún banding, porque ya ella de por sí tiene algo parecido al banding. Banding son esas, cuando tienes ese degradado, que en vez de ser un degradado sutil constante, tienes líneas que puedes apreciar, ¿vale? Entonces, una de las gracias de tener más bits de color, más bits de gris y más bits por canal de color, es que te permite tener un color mejor,
¿vale? Y además te permite sobre todo mejores degradados en la caída de un color a otro, ¿vale? Entonces lo que quería ver era eso, era ver si conseguía un mejor resultado, una mejor definición en el degradado de color del 14 a 12. No lo pude observar, aunque sí que he visto algún YouTube de alguien que lo ha probado que sí que ha podido observar claramente esto y era lo que quería reproducir por mí mismo, ¿vale? Bien, dicho eso me diréis, pues vaya prueba, ¿qué nos estás contando? ¿Nos estás diciendo que no viste nada? No, sí que vi una cosa, que en la de 12 bits veía una tonalidad verde inexistente, que era, digamos, por el hecho de estar disparando con 7 pasos por debajo de lo que el exposímetro me daba luz correcta en ese trozo de luz. Sin embargo, la de 14 bits tenía un color supernatural. Es decir, lo que la pregunta era de María Araceli y Curto López. Y David Feijóo veo que también está preguntando un poco lo mismo. María Araceli, David, sí, se nota mucho la diferencia en cuanto a la gestión de color. En cuanto a la gestión de los degradados, estoy convencido, ¿vale?, que se nota, pero estoy todavía en pruebas. Si rebuscáis por los YouTubes por ahí, veréis que hay gente que ha hecho alguna prueba también y que en el banding también se nota. Es decir, pero ya os adelanto que he hecho pruebas y en color, desde luego que en 14 bits la resolución de color es mucho mejor. Sí, David Feijóo lo que pregunta es si la opción de alta resolución de 14 bits incrementa el tiempo de captura frente a los tradicionales 12 bits. Gracias, gracias a ti, David. No, yo no lo he medido, pero en teoría no debe... No es apreciable. Igual sí, claro, pero no es apreciable. Lo que sí que seguramente cambiará o incrementará un poco es el tiempo de escritura, porque el archivo a 14 bits es un archivo que pesa más. Entonces, el mismo archivo de 80 megapíxeles de 14 bits pesa más que el archivo de 12 bits. Con lo cual, en una misma tarjeta, trabajando en la misma tarjeta, el tiempo de almacenado será un poquito superior. Yo no lo he medido ni tengo información, pero es en lo que te puede afectar quizá. Pero como tampoco a alta resolución vas a disparar ráfagas, pues tampoco te va a suponer. Quizá a lo mejor te refieres también en el tiempo de captura, te refieres al tiempo de procesado. Y ese sí que es un dato interesante de calcular. Si el procesado, a la hora de coser las 8 fotografías en la alta resolución, o las 16 fotografías en la alta resolución, incrementa o no incrementa. Pues sí, ese sí que es un dato interesante. Pero no te afecta a la captura, porque el momento de la captura no, pero te puede afectar al momento o en el tiempo del procesado o del guardado. Bien. Más preguntitas por aquí. Mira, tenemos por aquí a Carles Pla, que pregunta si el tiempo máximo de exposición con los filtros ND sigue siendo 60 segundos o ha aumentado. No, sigue siendo. El tiempo máximo de exposición son 60 segundos. Sí. Eso es. Uh-huh. Y... De todas maneras, ya que nos pregunta eso, de todas maneras, ahora tener más memoria RAM, más buffer en la máquina, más buffer en la cámara, nos ha permitido llegar a los 7 pasos. Ya no estamos limitados a ND64, sino que ahora estamos limitados a limitados. Hemos agrandado a ND128, es decir, 7 pasos ahora ya. Y es fantástico. Una cosa es interesante. Tenéis que pensar que para hacer... mucha gente dice, ostras, es que ¿por qué esta cámara dispara a 120 fotos por segundo? Que nunca voy a usar eso. Y yo lo uso continuamente, porque cada vez que utilizáis el Life ND estáis utilizando el disparo a 120 fotos por segundo. Es decir, si os fijáis, para los que tengáis una OM1, veréis que el disparo más rápido que se pueda hacer con ND64 es de medio segundo. ¿Por qué? Porque tenemos que fotografiar 64 veces y a 120 fotos por segundo, más o menos, 64 fotos cuestan medio segundo. Entonces, en esta cámara, pasar a 128, el límite inferior ya no es medio segundo, sino que es un segundo. ¿Por qué? Porque necesita un segundo para hacer las 120 y pocas fotos a 120 fotos por segundo. ¿Me explico? Claro, tiene que cortar la luz a la mitad, con lo cual... Exacto. Necesita todo ese segundo para poder hacer. Si alguna vez hay otro modelo
más adelante que sea capaz de hacer 240 fotos por segundo, vamos a seguir viendo gente que va a decir, pero 240 fotos por segundo, ¿para qué? Si eso no lo voy a utilizar en mi vida. Y la respuesta va a volver a ser la misma, porque para hacer fotografía computacional, que es algo que es la gran fuerza de nuestras cámaras, de estas cámaras, necesitas datos. Y esos datos son fotos. Y para hacer estas fotos, pues cuanto más puedas hacer, en menos tiempo, más cosas vas a poder conseguir. Con lo cual, claro, yo no dudo que en un futuro lejano o cercano vamos a tener cámaras que sean capaces de disparar incluso más rápido de 120 fotos por segundo, porque va a ser interesante. Sí, señor. Aquí hay una pregunta de Pep Torres que dice, ¿podéis decirnos 6 razones, no sé si son muchas, para jubilar una Olympus EM1 Mark III? Claro, esta es una ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo estás? Esta no es una pregunta, no es una pregunta fácil de responder y sí que lo es a la vez. Es decir, si lo que tenemos que hacer es intentar establecer 6 diferencias, las vamos a encontrar. Si esas 6 diferencias son razón suficiente para jubilar la EM1 Mark III o no, esto ya es una decisión tuya, ¿no? Entonces, yo te diría, Moisés, tú la EM1 Mark III sí que la has trabajado, ¿no? Sí, claro. Sí, yo tengo una EM1 Mark III, está abajo, ¿vale? Y sigo utilizándola como tercer cuerpo, porque para segundo cuerpo, para no llevar tanto peso, me compré una OM5, porque la OM5 ya tiene Life ND, que es lo que yo necesito, ¿vale? Y la OM5 al final es una OM1 Mark III apretujada para que pese poquito y que tenga prácticamente toda la capacidad y toda la fuerza que tenía la OM1 Mark III, que es lo que siempre ha hecho un poco OM Systems. Me da la sensación que la OM5 es exactamente lo que yo esperaba que fuese la M5, pero porque no porque yo sepa mucho, porque sea muy listo, es porque siempre más o menos la serie 5 siempre ha sido el buque insignia anterior cuando ha habido un cierto tiempo del en fin. Pero bueno, la OM3, yo conozco a Pep en persona. Sí, yo también. Y más o menos para contestar a su pregunta y en general, yo diría, a ver, desde el punto de vista de fotógrafo de paisaje, ¿vale? Si eres fotógrafo de más cosas, es decir, fotógrafo de retrato, fotógrafo de aves y tal, lo que es el enfoque de la OM1 o de la OM1-2, muchísimo más todavía, es apabullante comparado con la 1-3. El enfoque de la 1-3 es muy bueno, pero el de la OM1 es mejor y el de la OM1-2 es un salto espectacular. Pero para paisaje quizás el enfoque no sea lo más importante. Entonces, yo como paisajista, ¿por qué por qué me gusta mucho más la serie OM1 y 1-2? Básicamente por varias razones. Mirad, una de ellas es por una cosa que para los paisajistas quizás nadie dice, pero, y dejadme empezar por esta que quizás nadie dice, que es que la OM1 te permite, y la OM1-2 también, lo que voy a decir ahora más o menos, si es para la OM1-2 específico, lo digo, ahora me refiero a ambas cámaras, a la 1 y a la 1-2, ¿vale? La OM1 y OM1-2. La OM1 y la 2 te permiten enfocar en toda la foto, ¿vale? Entonces, los paisajistas, si os fijáis, tenemos muchísima tendencia a hacer primer plano, ¿vale? Ponemos algo en primer plano, ¿vale? Y después algo en la mitad y después unas montañas al fondo y después un cielo más al fondo para dar esa historia, y es algo pues muy común en paisaje hacer eso, ¿vale? Entonces, el hecho de que puedes enfocar en el límite de la fotografía, eso ya es una ayuda. Y cada vez que lo hago, digo, joder, qué bien, ¿sabes? O sea, eso ya es una ayuda. Esa es una de las razones. La segunda razón es el tema del Life ND64, ¿vale? Pero ¿por qué es el Life ND64? Dices, hombre, tampoco hay mucha diferencia. Y sí que es un gran cambio. Es muchísimo más cambio de la 1.3 a la OM1 pasar a poder hacer el doble de fotos por segundo para poder llegar al OMD64 sin sacrificar ese medio segundo de tiempo mínimo, que no lo que se ha hecho de la OM1 a la OM1-2, que te permite pasar de 64 a 128, pero también ganas medio segundo. ¿Por qué? Porque te permite bajar los tiempos mínimos. Es decir,
donde antes necesitabas medio segundo para hacer n de 32, ahora solo necesitas un cuarto de segundo. Y eso está muy bien, ¿vale? Por lo tanto, segunda razón, un live ND, que es, repito, para mí es una de las cosas cruciales en estas cámaras, ¿vale? Que realmente también se nota mucho el hecho de aprovechar mejor esta velocidad de disparo para un paisajista, ¿vale? La gestión del ISO y del color. Es decir, el ISO, si tú miras fotos de ISO 200, ¿vale? No hay mucha diferencia entre la OM1 y la 1.3. Pero a la que empiezas a subir un pelín el ISO, la calidad del ISO, la calidad del grano de la OM1 es muchísimo mejor. Y hoy en día eso se agradece mucho porque los programas de mejora de fotografías por inteligencia artificial, contra más orgánico es el grano, mejor trabajo pueden hacer. O sea, no es solo de que la foto de por sí sea mejor, porque responde mejor al ISO, sino que además lo que también permite es que cuando la pasas por sistemas de reducción de ruido, tenga todavía un mejor resultado. Entonces, eso es muy interesante, quizás no en la foto de puesta de sol o de salida de sol, pero sí que es muy interesante en las fotos de nocturna, ¿vale? Hacer una foto a 800 ISO, 1600 ISO no es absolutamente ningún problema, porque el sensor es muchísimo mejor. El hecho de tener un sensor apilado y retroiluminado hace que puedas hacer fotos mucho más rápido, ¿vale? Entonces, ya pasemos a la 1.2. En la 1.2, y ya eso ya vale para, ya es parte, digamos, de lo que queríamos contar hoy, Tito, es el GND. El sistema de filtros graduados digitales, ¿vale? Mirad, yo fui uno de los afortunados, muchas gracias OM System, fui de los primeros en tener esto en mis manos, el 825, ¿vale? Yo antes disparaba con el 714. Entonces, yo fui de los afortunados que pude hacer las pruebas del 825 antes de que saliera al mercado y una de las cosas que más te enamoran, y es lo que siempre que me dicen, oye, ¿714 o 825? Siempre tiendo el 825. ¿Por qué? Porque puedo roscar filtros, ¿vale? Entonces, poner un filtro roscado te permite mucha más versatilidad. Y ahora que los filtros físicos polarizadores, acordaros que nunca jamás vamos a poder tener un polarizador digital, ¿vale? El polarizador es algo físico, no se puede hacer por digitalmente, pero sin embargo los otros sí. De hecho, la prueba es esta cámara que tiene tanto filtros ND como GND digitales, ¿vale? Pero siempre vamos a tener que acabar poniendo o más filtros para conseguir más pasos, porque 7 pasos están muy bien, pero hay veces que quieres 10 o 16, ¿vale? Y filtros polarizadores, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que poner filtros roscados, yo dije, pues vale, pues voy a empezar a utilizar filtros magnéticos, pero con los magnéticos hay pocas opciones para hacer graduados y las que hay no son buenas, porque si pones un magnético no puedes subir el graduado y bajarlo. Sé que Case tiene un, por cierto, grandísimos filtros, tiene un sistema para subir y bajar el filtro graduado o degradado, que llamamos graduado, degradado, no lo sé. Entonces, lo que pasa es que ya volvemos a estar en lo mismo. Ya tienes que poner algo más que simplemente el puro filtro pegado con los imanes, ¿vale? Entonces, el hecho de poder dejarte en casa de una vez por todas, vamos a hacer que desaparezcan los portafiltros cuadrados. Ostras, eso es una ventaja brutal, brutal. O sea, realmente es una grandísima ventaja poder decir, yo es que sin filtros graduados no puedo vivir, yo no puedo llevar filtros, digamos, magnéticos porque no puedo poner el graduado, yo sin graduado no salgo a hacer fotos. Pues oye, olvídate ya, no vas a necesitar eso más. O sea, esto va a ser un antes y un después en los filtros que utilizáis y en el peso que lleváis. Porque cuidado, que los cristales cuadrados pesan mucho. Claro. Y los filtros y los portafiltros buenos pesan mucho. Y además, los portafiltros cuadrados ya sabéis que tienen que ser muy buenos
¿vale? Porque los que no son buenos se cuela la luz y cuando ponemos 10 pasos, pues se fastidia todo y tenemos reflejos y es un poco un rollo. Entonces, al final, OM Systems está muy decidida a que cada vez llevemos menos peso cuando vamos al campo. Entonces, eso yo creo que es una ventaja brutal, ¿vale? Es una grandísima ventaja. Llevamos 3 muy gordas, ¿vale? Yo sí, si quieres que te eche una manilla la pregunta de Pep, porque 6 razones, insisto, yo no es que tenga ningún interés en que jubiles la M1 Mark III, ni muchísimo menos. Es una cámara fantástica. No, pero es una muy buena pregunta, ¿eh? Pero desde la M1 Mark III a hoy, pues sí que han evolucionado cosas, ¿eh? Yo tú estabas contestándole y a mí se me estaban ocurriendo otras cosas. Déjame decir una cuarta, que es que... ¿Sabéis que esta cámara se me ha caído 2 veces al agua del mar? Uh-huh. Esta cámara es IP63. IP53. Es la única cámara del mercado que yo sepa que tiene una graduación IP con 2 números y uh-huh. publicada y hecha oficial por la empresa. Lo he dicho bien, ¿no? La única cámara del mercado. La única cámara del mercado... Yo no me atrevo a decir que sea la única cámara del mercado IP53. Por eso ya lo he dicho bien. Porque no sé si todas lo tienen, pero si no es la única, es de las pocas, ¿no? Yo ahora mismo no te puedo decir qué otra cámara lo tiene. Es muy fuerte decirlo, pero... Sí, pero de todas formas, lo de la IP es algo que también hay que entender. IP53 es un concepto o es un estándar. IP, índice de penetración, sobre polvo y salpicaduras, ¿no? Eso quiere decir, el 5 es la protección o el sellado contra el polvo y el 3 contra la salpicadura, los líquidos, la penetración de líquidos, etc. Eso quiere decir que la OM1 y la OM1 Mark II y todos los objetivos PRO, que son IP53, están certificados sobre ese estándar, es decir, tienen el carnet. La M1 Mark III es IPX1, pero lo que no sabemos... es si es IP51 o no, porque el 5, o 41 o 31, porque el 5 es algo que no se le ha sometido a pruebas de penetración de polvo, con lo cual puede ser mejor, peor o igual, ¿de acuerdo? En cambio, sobre el índice de penetración de líquidos, en el caso de la OM1 Mark III es 1 y en el caso de la OM1 es 3 en una escala de 8. Es decir, que están protegidas contra salpicaduras de líquidos, etcétera, pero no se pueden sumergir, por ejemplo. A partir de 4 o 5, si las sumerges ya la presión afecta y pueden producirse deformaciones en el equipo que pueden llegar a producir infiltraciones de agua que puedan dañar el equipo, ¿no? Pero si estás en una tormenta, estás en un lugar donde te salpican de agua o de cualquier otro líquido que no sea corrosivo, pues... está perfectamente sellada y la OM1 pues está por encima de la M1 Mark III. Eso es. Y yo creo que el sellado es una cosa que para los fotógrafos de paisaje ha de ser crítica. Y es muy diferente decir, mi cámara está sellada, todo el mundo dice mi cámara está sellada, a decir mi cámara está sellada según un estándar que llega a 5 en polvo y a 3 en agua. Vale, eso, De hecho, 5 es 5 sobre una... Sí, perdóname, muy... discúlpame que te interrumpa. 5 sí, sí, sí. O sea, en una escala de 6, 3 en una escala de 8. El 5 sobre el índice de penetración sobre polvo, partículas de polvo, 5 sobre 6 quiere decir que no todas las partículas físicas super minúsculas, super microscópicas, está sellado contra eso, es decir, no van a entrar. Lo que quiere decir es que podría ser que una partícula súper microscópica de nanomicras, muy pequeña, podría entrar en la cámara, pero sería lo suficientemente pequeña como para no afectarle a su rendimiento o a su funcionamiento normal. Ese es el tema. Uh-huh. Y en cuanto al agua, a partir de que tú entras en mayores de 3, que es cuando ya empiezas a tener dispositivos que sean sumergibles, a partir de ahí llega hasta 8, porque claro, aquí tienes que tener en cuenta presión. En nuestro caso, no se sumerge la cámara, no metáis la cámara en la bañera debajo del agua. Claro, ¿vale? No, de hecho, te puedo dar otro dato. No sé si alguien si habéis visto las pruebas de que se hacen con los jets, el stream de agua a las cámaras.
Pero la M1X, por ejemplo, que era IPX1, la prueba que se le hacía era sumergir la cámara, la mitad de la cámara, ¿eh?, la mitad del cuerpo. Voy a mostrarlo en pantalla. Imaginaos que esta es la cámara, ¿no? Pues sumergida 30 segundos, la mitad de la cámara, así, otros 30 segundos, así otros 30 segundos y así otros 30 segundos. Si en esa prueba no entra agua y no hay ningún tipo de problema, se la determina IPX1, en el caso de la M1X. En la OM1 estamos hablando de el triple de protección. Entonces, no hay que meterse 3 o 4 metros debajo del agua, pero que resisten muchísimo cualquier salpicadura, cualquier chaparrón, sin lugar a dudas. Debajo del grifo hay quien las mete. No aconsejamos meterlas debajo del grifo, pero hay quien lo hace. Yo mismo lo he hecho varias veces, es decir, cada vez que, por ejemplo, la cámara se me ha caído al agua salada, la sal es muy chunga, ¿vale? Muy, muy chunga. Entonces, es muchísimo mejor... la apagas, quitas la batería, y antes de secarla, quitas la batería, vuelves a cerrar la tapa y le tiras una botella de agua normal por encima o debajo del grifo. Si tenéis un grifo a mano, es mucho mejor que lo que la puede dañar el salitre. No se trata de meterla debajo del grifo, pero no hay ningún problema para meterla debajo del grifo, o sea, en absoluto. No lo hagáis. Pues, pero... Moisés, ¿me dejas? Lo digo porque estamos con la pregunta de Pepe. Ahora tú. Te dejo un par. Yo a Pep y a los que nos escuchan, independientemente de que sea paisaje o no, a mí se me ocurren 10. Pero que algunas ya las has tocado tú. Es decir, el sensor de la OM1 o M1... Claro, estamos hablando de jubilar la M1 Mark III para dar el salto a OM1 o a OM1 Mark II. Voy a ir muy rápido, voy a intentar ser breve. Pero bueno, 1053 puntos de enfoque contra 121. ¿Vale? En todo el área del sensor, no en el 80%. La detección de sujetos inteligente por inteligencia artificial, ya sean aves, caninos, felinos, humanos, etc. El USB, la batería es distinta, porque en la OM1 y en la OM1 Mark II tú puedes cargar las baterías a la vez que alimentas la cámara, y eso solamente lo puedes hacer usas. Con... Exacto, sí, puedes estar usándola y mientras se alimenta la cámara y la estás usando, metes una batería vacía y te la está cargando simultáneamente. Eso es. Velocidad de disparo, 120 fotogramas por segundo o 50 fotogramas por segundo si son foco fijo o foco continuo. El sensor, como ha dicho ya Moisés, es un sensor apilado, retroiluminado y quad pixel con cada fotosito, cada fotodiodo tiene 4 áreas para ser utilizadas con el enfoco. Esto supone mejoras a ISOs altos y supone mejoras en la velocidad de proceso. El estabilizador de imagen, ganas un punto o un punto y medio, que eso también en el paisaje, en la alta resolución, es importante. El Life ND64, que ya lo ha comentado Moisés. El procesador es la última generación, TruePic X. La M1 Mark III tiene un procesador anterior. El GND, que también ha comentado Moisés. Y la protección IP. Son 10, Pep. Sí, yo me centraba en las específicas de paisaje, por eso no me he querido meter en la velocidad de enfoque y tal, porque al final en paisaje llevamos más tiempo. Claro, pero Pepa, sí. Pepa hace la pregunta y no sé si realmente se refiere solo a paisaje o en general, ¿no? Y cuidado, de esas 10, si puedes vivir sin ellas y no jubilas la M1 Mark III, tienes cámara para largo, ¿eh? También te lo digo. La M1 Mark III es una cámara maravillosa, ¿eh? O sea, es que ya te digo, yo la sigo teniendo y la seguiré teniendo una buena temporada. No me planteo ni siquiera venderla de segunda mano porque a la velocidad que van las cosas y tal, sigue siendo mucho mejor cámara de lo que me darían. Entonces, al final, otra de las que quería comentar, las ha dicho todas Tito, pero para mí otra que es muy importante es la estabilización. La estabilización es otra de las cosas que se han notado entre la OM1 y la OM1 Mark II. Es decir, ha habido algún cambio ahí. Puede ser un cambio con el algoritmo, puede ser algún cambio físico en los motores y en los sensores de estabilización del sensor, pero se ha notado. Y yo os diré cómo lo he notado. Y lo he notado, yo normalmente utilizo el 8-25 muchísimo, por lo tanto conozco muy bien este objetivo y tal, y conozco muy bien hasta dónde puedo llegar con el estabilizador. Con la OM1 hago fotos a 4 segundos, a 8 milímetros... ¿vale? Sin demasiados problemas, es decir, como mínimo la mitad, ¿vale? La mitad, si puedo quedarme quieto,
¿vale? Cuidado, si estoy, por ejemplo, en el agua y estoy, quiero una ola que me viene y estoy a mano y tal, al final siempre acabo apartándome y igual no haces ni un segundo porque te da miedo y te apartas. Pero si no tienes ningún tiburón, ni dinosaurio, ni nada chungo que venga hacia ti, solo estás haciendo la foto y te puedes apoyar y tal, 4 segundos como mínimo, 2 de cada 3, 1 de cada 2, seguro, perfectas, clavadas, ¿vale? 6 segundos, se llega, he llegado. El otro día, por probar, hice una foto, una sola, de 8 segundos con la OM-1-2 y la clavé, la primera. Puede ser casualidad, pero nunca había llegado a 8 segundos con la OM-1. 8 segundos a mano, ¿vale? Igual lo vuelvo a intentar y no lo consigo, pero esa salió, ¿vale? Es decir, no importa, nadie vamos a hacer fotos a 8 segundos a mano, no importa. Lo importante es poder hacer fotos de 2 segundos a mano sin ningún problema. Es decir, yo me voy a hacer cascadas o me voy al bosque y no cojo el trípode. No lo cojo. Y si estoy haciendo cascadas, no cojo el trípode. Voy a hacer fotos a 0.5 segundo, a 1 segundo y medio, a 2 segundos, sin ningún tipo de problema, que sé que 9 de cada 10 me saldrán bien. Y mientras mis compañeros están haciendo 2 fotos en esta cascada, porque se tienen que preparar el trípode en un sitio y cuando acaban, porque ya la tienen, mueven el trípode a otro contando que lo hagan, yo hago 12 fotos. Yo no soy ni mejor que ellos, ni tengo mejor cámara, ni tengo lo que queráis. Bueno, sí, en este caso, tener algo que me permite hacer muchas fotos hace que quizás yo voy a tener una mejor foto que ellos, pero no porque sea mejor, sino por inundación. Es decir, porque si tengo 12 fotos, tengo más posibilidades que tener una. Entonces, el hecho de tener un mejor estabilizador en la OM-1-2 es otra de las cosas que realmente se notan. Y quisiera hacer una puntualización aquí. Si miráis las especificaciones puras y duras, me parece que son 8 pasos en la 1-2, en la 1 y 8.5 en la 1-2. Y 8.5 en la 2, sí. Vale. No parece mucho, ¿verdad? Pero fijaros, esto es como, acordaros que cada paso es la mitad o el doble de tiempo en función de si subimos o bajamos un paso, ¿vale? Si subimos un paso es el doble de tiempo, si bajamos un paso es la mitad de tiempo, ¿vale? Fijaros bien. Si yo tengo 1 segundo, un paso sería 2 segundos, 2 pasos serían 4 segundos, el doble de 2, 3 pasos serían 8 segundos, el doble de 4, 4 pasos serían 16 segundos. Fijaros, pasar de 1 a 2 pasos en este caso era solo 1 segundo de tiempo, pero pasar de aquí a aquí son 8 segundos de tiempo. Es decir, pasar que dice, no, mi cámara tiene 4 pasos de estabilización, la tuya tiene 8, el doble. Tú dices, no, vale, sí. Si lo miras en pasos son el doble, pero si lo miras en tiempo estándote quieto, ¿vale? Es una salvajada de tiempo más, porque sube exponencialmente. Es decir, que nadie mire las especificaciones y piense por 1 segundo que pasar de 8 pasos a 8.5 es algo como, ah, bueno, mira, estabiliza un pelín mejor. Es muchísimo, porque estamos muy arriba en el número de pasos. Está muy bien tirada esa respuesta. En alguna ocasión yo lo he comentado también. Y no es lo mismo incrementar 0.5 paso de estabilización cuando tienes 2 pasos de estabilización a 2.5 pasos que cuando tienes 8 pasos a 8.5 pasos, precisamente por lo que tú estás diciendo, porque ya tienes estabilizados 8 pasos y si aplicamos la regla de la focal, claro, estamos hablando de que en un momento determinado, si tú estás trabajando con una focal muy larga, con un 500 milímetros, tú teóricamente deberías disparar a un 500avo de segundo para que la foto no salga trepidada. Con 8 pasos puedes trabajar a un 1/30 de segundo o a un 1/15 de segundo. Y de un 1/30 a un 1/15 también es una distancia, también es un incremento o un decremento de velocidad importantísimo. Claro, en la estabilización juegan varias variables, ¿no? Bastantes variables, pero fundamentalmente estas, ¿no? Cuando ya estás estabilizando muchos pasos, 0.5 paso es un mundo. Y también hay una diferencia entre focales cortas y focales largas. Normalmente los pasos de estabilización se suelen medir por ZIPA, por estos estándares, se suelen medir con ópticas angulares y en nuestro caso está hecho con el 12-100 a 12 milímetros, ¿no? Pero claro, es que el 12-100 a 12 milímetros, yo he visto gente disparar a 12-13 segundos, a pulso.
A 12 milímetros, es una salvajada porque ese objetivo está sincronizado. Oye, ya que decimos sincronizado, espera, un segundo, iba a decir, ya que decimos sincronizado, hablemos de la sincronización un segundo, pero que por aquí Francisco Pérez nos ha dado un bofetón a los dos, pero de los apoteósicos. Dice, hay una cámara más sellada que la V1 Mark, que la V1 Mark II, y es mi TG7. Sí, pero yo, a ver, yo me refería al segmento de cámaras de óptica intercambiable. Sí, pero cuando lo he visto me estaba riendo, digo, lo he leído y me he reído porque digo, ostras, tío, Francisco, aquí nos has pillado, pero bien. De hecho, la TG7 creo que es IPX5. Yo tuve una en mi viaje a Islandia y me lo pasé muy bien con ella. La TG7 es una cámara sumergible, sí. Es decir, puedes bajar a 15 metros a una atmósfera y media de presión sin necesidad de protección, ¿no? Uh-huh. Mira, ahí vamos a responder alguna pregunta que se ha quedado por aquí. Miguel Ortiz preguntaba, ¿pero cuál es de valor máximo que se puede poner en ISO automático? Miguel preguntaba al principio que cuál es el techo, ¿no?, del ISO automático. Vale, la cámara 102.400 es el techo, lo que pasa que por defecto de fábrica, y creo que le ha contestado David por aquí, efectivamente David Feijóo le ha contestado, el valor superior por defecto es 25.600, pero podría subir hasta el máximo que tiene la cámara, que es 102.400, eso es. Lía BG comenta por aquí, es más bien un comentario, no una pregunta. ¿No puedes tener los dos filtros a la vez desde la cámara? ¿Habrá que poner uno de ellos físico? ¿Es así? Esta es para ti, Moisés. Sí, sí, sí. A ver, el Life ND te permite poner desde 1 hasta 7 pasos en digital. Si quieres subir de ahí, le puedes poner un filtro físico. Pero me da la sensación que Lía lo que está preguntando es si puedes poner el Life ND y el Life GND a la vez. Y la respuesta es no. Tienes que ponerlos por separado. Eso es. Por aquí hay una pregunta curiosidad de Antonio Arias. ¿El anillo que tienes puesto en la Mark II, qué tal va con los botones de dentro de la empuñadura? Estoy pensando en comprar uno. Yo no tengo. Mira, este anillo me lo enviaron para que lo probara el fabricante. ¿Vale? Este anillo es absolutamente fantástico, tiene una cosa que está muy bien, que es que te marca los clics, no sé si lo oiréis, espera, a ver, que... ¿oís el clic? Sí. Te lo marca muy bien y eso te permite asegurarte que estos son exactamente 90 grados a esto, ¿vale? Entonces, es un anillo absolutamente fantástico y me lo envió el fabricante, que fueron, yo creo que este fueron los primeros que hicieron este tipo de cacharritos, ahora hay varios en el mercado. ¿Vale? Y este anillo me lo envió y me dijo, oye, he tenido alguna queja de que no se pueden poner los dedos aquí. Sí se pueden poner si tiráis, digamos, todo el de esto para aquí, pero cuesta un pelín, ¿vale? Y si vais con guantes, olvidaros, ¿vale? O sea, realmente yo desde que tengo el anillo este he dejado de utilizar estos botones porque no son todo lo más cómodos. El fabricante fue tan honesto, ¿vale?, que quitó la OM1 de su lista de cámaras soportadas, ¿vale? O sea, para que veáis lo buenos que son a veces la gente que a veces nos quejamos de este fabricante ha hecho esto, lo otro. Oye, no, que los fabricantes suelen ser muy honestos. En este caso, yo le dije, ostras, no lo quites, tío. Y dice, no, es que si no llegas, ¿sabes? Y dije, pues bueno, adelante. Por ejemplo, en la OM5 no hay problema. Entonces, claro, pero yo, por ejemplo, yo no podría vivir, o sea, yo no lo uso. Sin estos dos botones. Yo no puedo vivir sin esos botones. Los uso en todas mis configuraciones personalizadas. Claro, claro. Yo también los utilizaba antes, pero ahora los utilizo algo menos. Antes los utilizaba mucho para hacer temas de nocturna, pero desde que tengo el enfoque a las estrellas es que ni necesito eso, ¿sabes? O sea, vas tan sobrado enfocando que ya... Entonces ya tampoco es algo que... Pero, oye, hay... Antonio, hay una posibilidad, ¿vale? Benro acaba de sacar un cacharro como estos, que es solo media luna, ¿vale? Sí. Con lo cual tienes acceso total, absoluto, a los botones porque solo tienes media luna. Es muy, muy duro. Lo único que tiene es un problema. Entonces, elige tú qué prefieres, si acceso a los botones o el problema que te voy a decir. El aparato de Benro lo he probado y es extremadamente brutal, fantástico. Pero este puedes hacer una cosa que con el de Benro no, porque este puedes dar toda la vuelta y en el de Benro solo media luna, que es lo siguiente. En este puedes girar la cámara, ponerla abajo en el trípode, ¿sabéis? Darle la vuelta a la columna y le abres aquí y haces esto. Y puedes trabajar normal.
sea, la cámara normal, pero pillada desde arriba. Eso para los fotógrafos de paisaje, para lo que os comentaba antes, de que es muy interesante que esta cámara ahora puedas enfocar en toda la imagen, es muy útil porque hacemos muchos primeros planos de este tipo, ¿vale? Y poner la cámara muy abajo en primeros planos de este tipo. Con ese no vas a poder, porque solo puedes dar, digamos, el cuarto de vuelta de aquí a aquí, ¿vale? Que sepas eso, ¿vale? O sea, yo te recomiendo el Benro más que este, si para ti estos botones son importantes, pero bueno, si estos botones no son importantes, este te da un poco más de juego. Claro, al final todo este tipo de cosas, como preguntaba antes Pep, ¿no? Que las uses más o las uses menos, si haces muchas fotos, como tú acabas de decir, con la columna del trípode invertida o no, si eso lo haces puntualmente, porque si lo haces una vez en la vida, una vez al año, pues haces la foto al revés y luego por software la giras, haces el giro de 180 grados y ya está, ¿no? Mira, perdóname porque Alfredo Andrés ha hecho una pregunta al principio que no le he contestado y no me la quiero saltar. Tengo la M1 Mark III. ¿Puedo usar el nuevo 150-600 con esa cámara? Por supuesto, Alfredo, por supuesto. 100% compatible con cualquier cámara. Vamos a ver, más preguntitas por aquí, porque una de las cosas que me gustaría, Moisés, no sé si tienes por ahí, quieres enseñar o compartir alguna cosa, me refiero a nivel de presentación o de fotos o lo que sea, pero antes de despedirnos, no me quiero despedir sin explicarles un poco cómo funciona el Live GND en cámara y el Live ND, es decir, que vean físicamente, ¿no?, la herramienta. Vale, lo del anillo ya lo hemos preguntado. Pregunta por aquí al SEAD, ¿se puede hacer bracketing de exposición con el estabilizador? Sí, claro, sí, sin ningún problema. ¿Y las preguntas las hemos respondido todas? Muy. Espera, un segundo. Esta igual no va por ahí, pero es que me encuentro continuamente en los talleres de gente que viene y dice, espera, estoy poniendo la cámara en el trípode y le quito el estabilizador. Yo jamás he quitado el estabilizador cuando pongo la cámara en el trípode, ¿sabéis? O sea, la cámara sabe perfectamente que está quieta y no tiene ningún problema para hacer una foto de larga exposición en trípode con el estabilizador puesto. Por lo tanto, si queréis hacer un bracketing que tenéis la cámara en el trípode y o sea, sí, que no hay problema, que el estabilizador siempre conectado. ¿Cuándo lo he desconectado alguna vez en trípode? Hay veces que cuando no hay mucha luz, sí que da la sensación que la cámara, que el estabilizador también utiliza, y eso igual me lo podrías confirmar tú o no lo sabemos, pero lo que me da la sensación es que la cámara no solo utiliza los giroscopios que lleva internamente para saber si se está quieta o no, sino que también utiliza la imagen. Entonces, cuando hay muy poca luz en nocturnas, solo me ha pasado en nocturnas y solo en algunos casos concretos, ¿vale? Sí que es como si trepidara. Entonces, le quito la estabilización del trípode y en ese caso en concreto funciona, o sea, funciona mejor. Pero realmente yo siempre dejo la estabilización en el trípode porque el trípode no me asegura que se esté quieto, con lo cual siempre, siempre, siempre me funciona mucho mejor tener la estabilización conectada también en trípode, por si acaso podía ir por ahí. Podría ir por ahí y yo también creo que podría ir porque creo que Alsea se está planteando en aquellas circunstancias en las que quiera hacer un bracketing de exposición y no tenga trípode. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, por un lado tiene trípode, claro, y que el estabilizador lo utilice, porque como puedes hacer un bracketing de exposición muy rápido y a 120 fotogramas por segundo, puedes hacer un bracketing en centésimas de segundo, ¿por qué no? ¿No? Que sea compatible el bracketing y el estabilizador. Sí, sí, lo son, claro que sí, lo son, por supuesto. Sí. Pues, verás, pues si te parece, Moy, les voy a enseñar un poco cómo funciona la herramienta de Live GND, ¿vale? Lo que os voy a enseñar es, ahora, la cámara, que tiene los dos botones que comentaba Moisés, yo cuando, en el modo que tengo para paisaje, que es uno de los Cs, yo tengo los dos botones delanteros, el botón de arriba lo tengo para el Live ND y el botón de abajo lo tengo para el Live GND, ¿no? Para el filtro degradado. Entonces, aunque esto no es un paisaje, bueno, sí, podría serlo. Podría ser un bonito paisaje. Pero lo que hago ahora, por ejemplo, es si yo pulso el botón de arriba, se me activa el Live ND, ¿veis? ND 128 LV, que esta es la OM1 Mark II. Si lo pulso y giro el dial, pues me da la opción de cambiar, ¿no? Tito, quita los nombres quizás un segundo para que vean toda la pantalla. Pues sí. De hecho, voy a quitar los nombres. Incluso te voy a quitar a ti. Bien. No, ahí ganamos. Sí, quítame, que ahí ganamos. Ahí. Sí. Sí.
Espera, porque lo que quiero, te quiero quitar sin quitarte. Sin quitarte la voz. No, no te Ah, quito, no te quito. No te no me quito. quites. Y entonces, lo que, como os decía, ¿no? Entonces, yo ahora, pues bueno, tengo aquí los ajustes de exposición, etcétera. Si yo pulso el filtro Live ND, me activa el Live ND, ¿veis? Como me acaba de alargar la exposición, pues sobreexpone dos pasos, ¿no? Entonces yo ahora, pues aquí juego. Pero si pulso el botón, lo mantengo pulsado y giro el dial, pues me da opción de cambiar los pasos, ¿no? Espera, Siete un pasos, segundo. seis, No, cinco, no cuatro. salgas de ahí, Tito. No salgas de ahí, Tito. Sí, no. Es que esto es muy interesante. Fijaros, vete a ND2. ¿Veis cómo, veis, ve todo el mundo cómo realmente la exposición no cambia? Cuando Tito está cambiando de ND, mantiene la exposición siempre y lo que te hace es te cambia el tiempo y cada vez el tiempo es menor, tal como va Claro. Tito subiendo. Fijaros, ha empezado por uno partido por no sé Claro, cuánto. aquí ¿Vale? Y empieza esto un es interesante. 40avo, un 20avo, la mitad, o sea, el doble de tiempo, un décimo, un quinto, o sea, va doblando el tiempo de exposición. Y eso porque es interesante, fijaros, eso es súper importante, es que es lo que decíamos, es que nos facilita mucho la vida, son cámaras que están muy pensadas para paisaje, es que es muy difícil de superar esto en paisaje, fijaros. Yo estoy, ¿sabéis? Cuando estáis haciendo, por ejemplo, fotografía en rocas, ¿vale? Que queréis coger estas trazas de espuma y las trazas de espuma nunca sabemos qué velocidad realmente queremos, si la queremos a medio segundo o a un segundo o a 2 segundos, porque depende de lo largas que sean, de cuánto, cómo está la marea, depende de muchas cosas. Entonces, de una manera muy fácil, muy fácil, muy fácil, ¿vale? Podemos simplemente cambiar, o sea, mantener exactamente la misma F, mantener exactamente la misma exposición, pero cambiando el tiempo simplemente haciendo lo que estaba haciendo Tito, que es apretar el botón del Live ND y mover la rueda. Con lo cual, se nos cambia el tiempo sin cambiar la exposición. Estamos cambiando el número de pasos y eso es súper útil, súper útil. Bien, pues el filtro Live ND, el perdón, GND, lo tengo en el otro botón. También se puede acceder a ellos por medio del menú, ¿eh? O sea, veis en el menú cámara 2, aquí están los disparos de alta resolución, Live ND, GND, los modos computacionales, pero cuando está asignado a una tecla, a un botón, ¿eh? Pues pulso ese botón y si os fijáis, lo he pulsado y me aparece aquí esta línea que aparece en el medio, esa es la que va a marcar la transición del filtro degradado. Lo puedo mover con el joystick o con las teclas arriba o abajo, pero también puedo cambiar el punto de anclaje, ¿eh? Y de hecho puedo cambiar la inclinación. Moviendo los diales, puedo mover la inclinación, incluso puedo llegar a invertir el filtro. En lugar de tener el degradado arriba, lo tengo abajo. ¿Qué ocurre? Que si Cuidado, que yo no es un cambio. degradado inverso, ¿eh? O sea, invertir el filtro no significa hacer un degradado inverso. No, no, significa que aquí subexpongo arriba. Lo Exacto. que, digamos, la exposición normal o la exposición sería esta, si yo pulso el botón, pues de donde tengo la frontera hacia arriba, subexpone. ¿Cuánto? Pues uno, dos o tres pasos en función de lo que yo tenga marcado aquí. Perdón, es el dial trasero, un paso de subexposición, dos pasos de subexposición, tres pasos de subexposición y arriba la transición entre la exposición correcta y la subexposición puede ser muy dura, puede ser media o puede ser más suave. Es como yo quiero hacer la transición. Una vez que tengo decidido dónde quiero la transición y cómo quiero la línea, si os fijáis abajo, están los iconos de los diales y de las flechas para que yo me mueva. Estas son las herramientas del propio filtro. Pero si yo pulso el botón otra vez, me salen las herramientas de la exposición. Yo ahora sigo teniendo el filtro aplicado, pero puedo jugar con la exposición y puedo jugar con el diafragma. Si pulso otra vez, vuelvo a las herramientas del filtro. Para desactivarlo, lo pulso, lo mantengo pulsado un poquito y lo desactiva. Así es, así y así de fácil es como funciona el filtro GND. A ver, comentarios. Por aquí, llevamos 1 horita, 5 minutos. Qué buena pinta tiene ese anillo, quiero decir, para hacer un HDR posterior. ¿Se puede deshacer el GND o te da la opción de guardar la foto sin él?
Lo que te hace es un RAW, claro. Te hace un RAW, que... sí, pero lo que decía era si te graba el RAW de la foto con el GND aplicado y sin el GND aplicado. No, graba con el GND. Sí, 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 la subexposición, o sea, el RAW te lo da ya con la subexposición, con el filtro aplicado. Uh-huh. Sí, sí. Pues, Moisés, hemos llegado al final de las preguntas. No sé si tienes alguna cosa más para nosotros, algo que quieras compartir, alguna conclusión. Sí que me gustaría seguir insistiendo en algo que insisto, digamos, cada vez, en cada charla que hacemos, ¿vale? Que es, si quieres compartir mi pantalla. Claro. Que hay veces que los filtros o digitales o estas herramientas que nos dan nuestras cámaras se pueden utilizar de maneras creativas, ¿vale? O sea, tenemos que explorar qué podemos hacer con ellas. O sea, nosotros decimos, tenemos el filtro digital, el Live ND. Pues oye, el Live ND sustituye a los filtros físicos y nos da muchas ventajas, que no tenemos que sacar el filtro para enfocar, porque como no tenemos un cristal oscuro delante, que no se nos ensucia, que no tenemos reflejos, que no tenemos dominantes, que no pesan. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, todo el mundo conocéis más o menos el Live Composite, más o menos. El Live Composite es un sistema que lo que nos permite es que hace una foto, ¿vale? Y esta foto, digamos, la va repitiendo hasta que nosotros paremos. Pero lo que hace es que compara cada una de las fotos con la anterior y lo único que hace es añade los extra de iluminación. Entonces, esto normalmente lo utiliza todo el mundo para hacer trazas de por ejemplo, light trails, o sea, las trazas de los faros de los coches, para hacer, por ejemplo, para hacer light painting, pero también se puede utilizar de manera creativa. Estas fotos las hice ambas el mismo día, ya se ve que estoy exactamente en el mismo sitio, ¿vale? La de la izquierda era un poco más en hora dorada, fue una puesta de sol increíble en Zermatt, tuve mucha suerte ese día. Y la otra es más en hora azul, fue un cuarto de hora más tarde, quizás, pero la de la izquierda simplemente es una foto de larga, corta exposición, igual fue medio segundo o algo así. En cambio, la de la derecha es aprovechar, igual fueron... Como un minuto de exposición, pero eran fotos de medio segundo, eran las fotos, la velocidad de disparo era la misma que de la derecha que en la izquierda, pero la de la derecha utiliza Live Composite y obtienes estas trazas especiales en las nubes que a alguien le gustarán muchísimo y a alguien no, pero al final esto es arte y tener más posibilidades creativas te permite hacer más cosas. Por ejemplo, otra cosa, mira, aquí era cuando utilizaba el filtro GND, que ya veis lo sencillo que es de utilizar, ¿vale? Más tal. Pero, por ejemplo, otra cosa que quería explicaros, ¿vale? Es la del filtro, el Live ND, ¿vale? El Live ND es lo que comentaba antes. Yo, si os fijáis, al final lo que tengo es que cambiando simplemente, yo no tenía ningún filtro ese día. O sea, paso de un segundo de menos de 1,6, de 1,6, 1 partido por 1,6, llego a 40 segundos simplemente sin tener que poner ningún filtro delante. Y yo ya tengo mi exposición bien, lo único que hago es voy sumándolos, con lo cual también nos ayuda muchísimo. Pero es que cuidado, en cuanto a calidad de imagen, utilizar el filtro ND es absolutamente necesario, prácticamente es tan bueno que ya ni siquiera me planteo hacer fotos que no tengan el filtro ND. Me explicaré. Mirad, hay veces, ¿vale? Que hay veces que se oye por ahí que, ostras, a mí no me importa subir el ISO, ¿vale? Porque aunque suba el ISO, no se nota, ¿vale? No se nota, no, mi cámara no hace ruido, ¿vale? Y claro, la tuya con el sensor tan pequeño sí hace ruido. Entonces, eso, para empezar, eso puede ser cierto, lo compro, ¿vale? Pero dejadme enseñaros una cosa. Mirad, estos son los rangos dinámicos de tres cámaras top del mercado, ¿vale? La naranja es la OM1, no es la OM1 Mark II, es la OM1, pero viene a ser lo mismo. La OM1 Mark II tiene el mismo sensor y el mismo procesador, con lo cual no deben haber muchos cambios ahí, ¿vale? La negra es una cámara APS-C, ¿vale? Y la azul es una cámara full frame.
esto es esperable, ¿vale? No hace falta esconderlo, o sea, no, es tontería esconderlo. Si os fijáis, estamos hablando de que nuestra cámara tiene casi 10 pasos de rango dinámico a ISO nominal, ¿vale? A 200, y una full frame a su ISO nominal, que sería 80 en este caso, está casi en 11 pasos y medio, es decir, de 9 pasos y medio a 11 y medio van 2 pasos. ¿Por qué 2 pasos? Porque nuestro sensor es 4 veces más pequeño. Si fuese la mitad sería un paso, pero como es la mitad de la mitad, son 2 pasos más pequeños. Es física pura, no hace falta un gráfico para que todo el mundo tenga claro esto, ¿vale? Entonces, más o menos eso es así, ¿vale? No hace falta darle muchas más vueltas. ¿Pero qué pasa? Que yo soy fotógrafo de paisaje. Entonces, yo lo que quiero es tenerlo todo enfocado. Yo un día estaba con un amiguete que se llama Carl Love All, que es un fotógrafo fantástico. Estábamos haciendo fotos en Dolomitas, ¿vale? Y él llevaba una cámara de sensor grande, ¿vale? Y yo le dije, oye, Carl, ¿qué parámetros has puesto? Solo por curiosidad y tal. Y me dice, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, ISO 1600. Y digo, ¿cómo? ¿F14? ¿ISO 1600? Y digo, si yo estoy a F5.6 y ISO 200. Y me dice, sí, claro, es que lo quiero todo en foco, ¿sabes? Y yo ya lo tenía todo en foco. ¿Y qué le pasaba a mi amigo Carl? Pues a mi amigo Carl lo que le pasaba es que estaba disparando con 8 pasos de rango dinámico cuando yo realmente estaba disparando con mi cámara de poco rango dinámico y de sensor pequeño, estaba disparando con un paso y medio más de rango dinámico que mi amigo Carl. ¿Vale? Porque yo estaba disparando 200 de ISO y él estaba disparando 1600 de ISO. Este gráfico no es de Olympus. Este gráfico es de Photons to Photos, ¿vale? Podéis buscarlo. Si queréis, después os pasaré dónde están estos gráficos y tal. Pero podéis mirarlo y observarlo vosotros mismos. Pero es que, además, es que estos gráficos de aquí, ¿vale? Y os los voy a poner todos juntos, ¿vale? Estos gráficos de aquí siguen siendo los mismos de la transparencia de antes. El verde es nuestra cámara utilizando HDR, disparo de alta definición, ¿vale? Pero es que el naranja de arriba, este de aquí, es la OM1 con Life ND a 64. Es decir, si yo disparo con Life ND 64, los chicos de Photons to Photos, no lo dice Moisés, no lo dice Olympus, ¿vale? Los chicos de Photons to Photos nos dicen, ¿vale?, que a ISO 200... A ISO 80 tengo 12 pasos, ¿vale? A ISO 200 tengo un paso y medio más, no, sí, un paso y medio más que una full frame de última generación, ¿vale? Eso es. A ISO, perdona, dime. No, he dicho eso es. Sí, sí. Es decir, a nominal estamos por encima de una full frame de última generación. Os aseguro que para hacer este gráfico busqué la que tiene mejor rango dinámico de todas, ¿vale? Y la última que ha salido al mercado. No digo marcas, porque tampoco es importante aquí, porque todas son parecidas, ¿vale? Es decir, no, yo tengo un poco más que la... No, es que tienen casi lo mismo. O sea, porque al final lo que define el rango dinámico es la tecnología y el sensor. Y hoy en día todas las cámaras de tope de gama tienen sensores apilados, sensores retroiluminados como la nuestra. Por lo tanto, la misma tecnología, lo único que marca el rango dinámico son el tamaño del sensor y el tamaño del píxel. Es decir, si cogemos una con más megapíxeles, tendría menos rango dinámico que esta. He cogido una de última generación con menos píxeles para favorecer, para favorecer su rango dinámico. Entonces, fijaros, nosotros estamos haciendo algo que nadie más puede hacer, porque solo se puede hacer, estamos yendo en contra de la física, porque lo que hacemos es, hacemos trampa, ¿vale? Pero hacemos trampa y la hacemos y está ahí, la podéis usar, está ahí, está en vuestra cámara, ¿vale? Entonces tenemos un rango dinámico de 12 pasos plano, nadie puede subir el ISO y mantener el rango dinámico excepto con OM System. Nadie más puede hacer esto en el mercado, nadie, y eso sí que puedo decirlo así, nadie más puede hacer eso. Entonces, aquí lo que estoy diciendo es que si tú, por ejemplo, pones... por ahí ha habido una pregunta muy interesante antes que han dicho, ¿sigue siendo 60 segundos el máximo que podemos poner? ¿Por qué estaban preguntando eso? Porque hay veces que tú pones
los filtros y como no hay mucha luz, 60 segundos es poco tiempo. Quieres más tiempo. No hay problema, sube la ISO, porque no vas a tener ni más ruido ni vas a perder nada de rango dinámico. Subir la ISO cuando tienes Life ND64 es gratis. Puedes irte hasta ISO 640 prácticamente sin tener nada de degradación en la calidad de tu RAW. Y estoy hablando de la OM1 con ND64, pero si vamos con la OM2 y añades 64 fotos más, esta curva de aquí va a subir todavía un paso más. Con lo cual, vamos a estar totalmente planos. Entonces, había otra pregunta por ahí, ¿vale? Que decía, oye, ¿qué tal van los 14 bits en alta resolución? En alta resolución. Y ahora lo que os quiero que veáis es que algún día, ¿vale? Porque yo ya se lo he pedido a los señores de Home Systems, es que nos den también 14 bits cuando utilicemos Life ND64. Porque ¿sabéis por qué tenemos esta curva plana? Por los 12 bits, porque los 12 bits no dan más de sí. Si tuviésemos 14 bits yendo a 64 aquí a 400 de ISO, vamos, todavía estamos en los 12 pasos de rango dinámico, eso significa que a ISO nominal estaríamos por encima. O sea que tú en ese momento le haces una foto a un gato negro de noche en una calle oscura y parece que está en el Caribe, ¿no? Bueno, fijaros, mira, así. Por ejemplo, podéis hacer una foto a una cascada en Islandia, no hace falta que sea un gato negro, totalmente a oscuras, y podéis subir 5 pasos más, en este caso he subido 3 pasos y medio, más todas las sombras y veréis, ¿vale? Voy a ser más exagerado y veréis que no hay nada de ruido, nada, cero. Y era una foto negra. Esta es la foto. ¿Lo veis? Básicamente, sí, la respuesta a lo que tú dices es eso. Y entonces, bueno, pues la foto final es esta. ¡Qué bárbaro! Dejadme explicaros otra cosilla rápida. Ya. Esto... Un segundo, dime, Moisés, porque sí. Comentan en el chat que nos escuchan fatal, que si pasa lo mismo. Por favor, confirmarme que el Francisco Balbuena nos escucha mal. Pues confirmarme que nos oís bien. Ya está. ¿Sigamos? ¿Nos oye bien? Sí, sí, sí. ¿Todo el mundo? Sí, esperamos a que contesten, pero continúa. Vale, pues mirad, otra cosilla. Y estoy hablando de utilizar la potencia de nuestra cámara de una manera inteligente y creativa, ¿vale? Es decir, fijaros, nos dicen, os doy filtros digitales, no vais a tener que utilizar filtros físicos o vais a tener que utilizar filtros físicos de 3 pasos solo para llegar a los 10, con lo cual vais a poder seguir enfocando, vais a tener menos dominantes, vais a tener un montón de ventajas, ¿vale? Vale, ostras, pero es que además, si utilizas esto creativamente y con un poco de te das cuenta de que tu cámara la puedes utilizar de una manera diferente, puedes subexponer de una manera brutal, como nunca jamás se había subexpuesto con una OM System, porque yo cuando tenía la EM1-2 tendía a sobreexponer un pelín, ¿vale? Uh-huh. Para intentar no quemar, pero siempre al máximo, siempre el exponer a la derecha, Ahora no lo hago, ahora expongo a la como quiero, o sea, lo que quiero es no tener nada quemado, ¿vale? Porque acordaros que esta ganancia de rango dinámico es en sombras. Si quemáis un trozo, por mucho que apiléis, seguirá quemado, ¿vale? En cambio, en sombras, como lo único que hacemos es perdemos definición y tal, porque la relación señal-ruido hace que se degrade mucho más, que el ruido sea mucho más importante en las sombras. Si tenemos una señal muy alta en las altas luces, el ruido es muy poco comparado con el nivel de señal. Si tenemos una señal muy bajita, el ruido... Si lo comparas con la señal, va a haber mucha diferencia y es por eso que el ruido no es tan importante como la relación señal-ruido. Pero bueno, eso es otra historia más técnica. Entonces, si utilizamos el Life ND de una manera creativa, ¿vale? No creativa, sino inteligente, podemos conseguir que nuestra cámara sea muchísimo mejor. Como soy paisajista y las montañas no se me suelen mover demasiado, siempre suelo poner filtros. Es decir, si yo hago una foto a ese bodegón que tenía ahí Tito antes cuando se estaba GND, ¿vale? Esas botellas no se mueven. Yo voy a hacer una foto con Life ND64. Es igual el tiempo de exposición que saldrá un tiempo bajo.
pero es que yo voy a tener una foto que voy a poder recuperar todo lo que quiera y con cero ruido, porque lo que estoy haciendo es un apilado, ¿vale? Dejadme explicaros otra cosa. Mirad, estas son dos fotos, ¿vale? Son dos fotos de la misma Vía Láctea, porque las hice una detrás de otra, ¿vale? La foto de la izquierda, si lo veis arriba, pone Vía Láctea a 20 megapíxeles, 800 de ISO, 10 segundos, ¿vale? Lo puse así, ¿vale? Y en esta de aquí pone Vía Láctea, disparo de alta resolución, 3200 de ISO. Y ya os lo adelanto, disparé a 4 segundos, ¿vale? ¿Por qué? Pues para compensar la exposición, o sea, bajé el tiempo y subí el ISO, ¿vale? Porque quería más ISO, porque quería enseñaros lo que os voy a enseñar ahora. Mira, voy a poner el vídeo, ¿vale? Vale. Mira, fijaros, lo que voy aquí es cuando estoy diciendo, mirad, ¿veis? 4 segundos, ¿lo veis? 4 segundos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es agrandar esta foto que está hecha a 800 de ISO, ¿vale? Cuidado, no hay nada de ruido, no he quitado nada de ruido, está tal cual sale, ¿vale? He solo ajustado un poco los colores para que tenga mejor pinta. Y ahora estoy agrandando y buscando lo mismo que hay en la izquierda con la de 3200 de ISO con alta resolución. Espera, busca, Moisés, busca, busca. Aquí está, miradlo. Esta es la diferencia que hay y es la diferencia que salía en ese gráfico, que por si no os creíais los gráficos, esto es lo que consigues, eso es lo que consigues utilizando bien las cosas. ¿Qué hemos hecho aquí? Aquí lo que he hecho es lo siguiente. He disparado a la Vía Láctea con alta resolución sin trípode, ¿vale? Sin trípode, pero he puesto la cámara en el trípode. Con lo cual, ¿la cámara qué hace? La cámara, cuando tú disparas con alta resolución con trípode, lo que hace es mueve el sensor, sabe que la cámara está quieta y mueve el sensor de medio píxel, digamos, o de cuarto de píxel en cuarto de píxel, para generar ese extra de información para tener los 80 megapíxeles que nos da cuando utilizamos la cámara cuando utilizamos la cámara en disparo de alta resolución con trípode. Bien, cuando disparamos sin trípode, lo que hace es que cuando tú te mueves, porque tú te mueves al respirar, no puedes aguantarte como un trípode, es imposible, ¿vale? La cámara lo que hace es mira cómo tú te mueves y estabiliza la imagen, pero no exactamente en el mismo punto donde estaba la primera imagen, sino un cuarto de píxel, o sea, lo que hace es estabilizarte. Entonces, yo aquí fijaros lo que he hecho. He hecho disparo de alta resolución sin trípode, pero montando la cámara en el trípode. Por lo tanto, aquí la cámara no se está moviendo, está quieta. Sin embargo, la Vía Láctea sí, ¿vale? Por lo tanto, la cámara lo que hace es fotos a 4 segundos y cada vez que hace una foto detecta que la Vía Láctea se mueve un poco. Pero la cámara no piensa que la Vía Láctea se mueve. La cámara lo que piensa es que Moisés se está moviendo. Porque la cámara yo le he dicho que yo la iba a sostener con mis manos, pero no lo estoy haciendo. Con lo cual consigo una foto que, Tito, corrígeme, el disparo con sin trípode son 12 fotos, ¿no? ¿O 10? 16 en el caso de la OM1. Vale, 16 fotos en el caso de la OM1 con la alta resolución sin trípode. Entonces aquí he estado exponiendo, no es exactamente eso, no nos pongamos quisquillosos, pero básicamente la foto de la izquierda me costó los segundos que decía, no sé, me acuerdo si eran 12 o 8 o los 12 segundos, creo. En cambio, en la foto de la derecha estuve exponiendo 4 segundos por 16. Eso es un minuto de exposición. Es decir, utilizando de manera creativa una herramienta que no está diseñada para eso, pensando lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, conociendo nuestra cámara, ¿vale? Podemos llegar a obtener muchísimo mejores resultados. Es decir, acabo de simular un tracker porque he conseguido exponer un minuto y medio. Dicho eso, ¿me sirve para siempre? ¿Me sirve para todo? Ostras, no, ¿vale? ¿Por qué? Porque si aquí hubiese tenido un árbol cuyas hojas hubiesen estado quietas, entonces el sistema no hubiese sabido cómo alinear. Pero fijaros que no nos importa. ¿Por qué? Porque la mayoría de casos que utilizamos un tracker tenemos que hacer una foto al cielo y una foto al suelo. Claro. Porque, no, la mayoría no. Siempre que utilizamos un tracker tenemos que hacer fotos al cielo y al suelo, ¿vale? Con lo cual
Con lo cual, al final acabas teniendo que componer una imagen al final. Me es lo mismo. Yo puedo hacer una foto del suelo y una foto del cielo y después componerlas y estoy haciendo lo mismo que utilizar un tracker. No me sirve para todo. Por ejemplo, si tuviese montañas en nube y la Vía Láctea estuviese en medio, no podría utilizar esta técnica. Pero al final se trata de entender tu cámara. Por ejemplo, dejadme volver un segundo a esta transparencia de aquí. A esta de aquí. Esta de aquí. Por ejemplo, no es nuestro caso, pero alguien que se compre esta cámara en azul, ¿vale? Si no se ha mirado este gráfico, probablemente no sabrá que disparar a ISO 640 para él es peor que disparar a ISO 800. Es decir, que llegar o profundizar un poco en qué compras, qué tienes entre manos, cuánto rango dinámico tiene, no lo sé, pero tiene menos o tiene más, por lo tanto, la que más. Oye, ¿y cuánto más? ¿Y en qué casos? ¿Y cuándo? ¿Sabes? Hacerse estas preguntas es algo que es muy fácil decir, yo con un sensor grande hago más cosas, tengo más... Vale, sí es fácil, pero vamos a pensar un poco lo que realmente necesitamos y lo que estamos haciendo. Y yo como paisajista, nadie me ofrece esto. Nadie. Nadie me ofrece esto. Y a mí como paisajista me va muy bien. Cuidado, si yo disparase a modelos, no puedo utilizar esto. Eso es otra historia, ¿vale? Pero, ostras, si hacemos fotografía de paisaje, ostras, estamos hablando de unas ventajas apabullantes. Al final, yo lo que opino, lo que creo, y volviendo a la Mark II, ¿vale? Es que para paisaje, tener filtros de 7 pasos, uno más que la OM1, es algo que realmente es muy potente, tanto a nivel de uso, de facilitarnos la vida, como a nivel de calidad en la imagen. Los 12 pasos de rango dinámico planos hasta ISO 800 con Life ND 128 es algo que, ostras, es que estamos diciendo que no hay ninguna cámara full frame en el mercado que sea capaz de hacer esto. Ninguna. Es decir, ninguna. Cero. 14 bits de resolución de color con el disparo de alta resolución. Yo creo que vamos a seguir profundizando por ahí, seguro, seguro. Los filtros graduados nos va a permitir dejar los filtros graduados físicos en casa y los portafiltros en casa y dedicarnos a utilizar solo los bonitos filtros magnéticos. Disparo de alta resolución a mano alzada nos permite, por ejemplo, simular trackers y nos permite hacer fotos con un rango dinámico brutal cuando hay demasiada luz para utilizar los filtros de Life ND. Cuando no puedo disparar con los filtros de Life ND porque hay demasiada luz y me he dejado el filtro de 3 pasos en casa, disparo con el disparo de alta resolución. ¿Por qué? No me importa, yo siempre disparo a 20 megapíxeles, me es igual tener 40 o 80, no me importa, no quiero 80 megapíxeles, solo tengo más trabajo cuando edito. Lo hago por el extra de calidad en la foto. Hasta 8,5 pasos de estabilización, ya lo hemos comentado antes, es realmente una salvajada poder hacer una foto a 4 segundos. Y a 4 segundos os aseguro que las haréis tranquilamente con un súper gran angular. El sellado... Es que si un paisajista no entiende que su cámara tiene que estar muy bien sellada, es que no hace paisajes, que va con el coche a los sitios. Enfoque en todo el sensor. Yo creo que eso es muy útil. Es muy útil, sobre todo porque ya digo que es muy común en paisajes dar mucha importancia al primer plano y poder hacer un enfoque justo donde empieza la foto es muy útil. Enfoque a menos 7 pasos. Tito, no tenía este dato, pero los menos 7 pasos, estos salen de lo bien que me enfocó cuando estaba haciendo esta prueba que os contaba al principio de intentar ver si conseguía hacer banding en la pared de mi casa con la linternita del iPhone. Pues este es un dato que has calculado tú, pero el dato específico son menos 8. Menos 8, ya sabía yo, porque a 7 enfocaba perfecto, o sea, es que digo, por eso decía Tito, corrígeme, porque este es uno que yo hice. Tampoco estaba mirando si hasta cuánto podía enfocar y justo sé que lo estaba haciendo con el 17-1-2, por lo tanto sí que estaba con uno de estos objetivos sí. que te dan el menos 8 pasos, la capacidad mínima de desenfoque. El valor, Pep, ahí tienes otro dato, porque en la M1 Mark III son menos 6. Exacto.
El enfoque con poca luz es absolutamente salvaje. Es decir, irte a hacer fotos. Tengo un amigo, ¿vale? Alex, que es con el que hacemos las clases de los talleres siempre nos estamos metiendo uno con la cámara del otro, porque es la obligación de todo buen fotógrafo, meterse con la cámara de los demás, aunque lleven la misma que tú. En el caso de Alex y yo no llevamos la misma, y Alex siempre se mete conmigo, yo me meto siempre con él. Pero Alex es absolutamente imbatible. O sea, yo no puedo conseguir meterme con su cámara tan bien como él se mete con la nuestra. Y Alex siempre dice, tenéis más moral que un olimpista yendo a hacer nocturna. Yo siempre le digo, Alex, tío, no. Lo que los olimpistas cuando vamos a hacer nocturna tenemos no es moral, es paciencia, porque tenemos que esperar a que los demás enfoquen. Entonces, sí, sí. Y ahora ya la cosa está empezando a cambiar, ¿no? Porque la computación y todo esto con las cámaras sin espejo que Olympus y Panasonic abrieron el camino, ya está todo bastante generalizado, pero también somos el exposímetro de los de las reflex en su momento. Éramos sí. El exposímetro. Sí. Entonces, la detección de sujetos en pose épica para los paisajistas como yo es crítica. Bueno, no tanto, pero bueno, es la parte de... No lo hemos hablado mucho porque... como paisajista, el enfoque rabiosamente bueno que tiene la OM1-2 no es algo que digamos que le vaya a sacar todo el jugo, que le vaya a sacar, por ejemplo, una persona que hace, retratos o que hace, por ejemplo, pájaros específicamente, o deportes, o sea, cualquier cosa, pero sí que hemos hablado, yo también lo he probado y es una pasada, pero sí que yo lo he hablado con los otros, con otros embajadores de la marca que la han podido probar, y básicamente gente que hace pájaros en vuelo y cosas así. Y cierto es que la diferencia en el enfoque es espectacular. Sí, quizá en el paisaje, pues el tema del enfoque automático es un aspecto menos crítico, ¿no? Sí. Por eso lo he puesto un poco. Pero bueno, tener la detección de sujetos, bueno, pues siempre es algo que está muy bien. Porque nadie hace solo paisaje, solo pájaros. O sea, todo el mundo, claro, tenemos la cámara y hacemos foto de nuestra pareja, y más en un día como hoy, o todo el mundo... pues dice, ostras, mira, te invitan para hacer fotos a chicas. Yo, por ejemplo, sabéis que me encanta hacer fotos de retrato, y yo hago fotos de retrato con mi OM System y vamos, encantadísimo, ¿sabes? O sea, y os invito a que veáis mi Instagram de retrato y veréis que se pueden hacer perfectamente, ¿vale? Y es la única cámara del mercado certificada contra dinosaurios. ¿En serio? ¿En serio? Aquí la veis. Y le encanta. Bueno. Okay. Y ahora devuélveme a mí. Bueno, esto es que en nuestros cursos, en nuestros talleres, pues pasan cosas raras. Nos atacan los dinosaurios. Siempre nos pasan cosillas así. Si alguno queréis venir a nuestros talleres, pues oye, invitados estáis. Y esto era lo que más o menos os quería enseñar hoy. Sí, señor Moisés, de verdad, lo del dinosaurio, conocía más o menos la historia, pero no sabía que nos ibas a sacar el dinosaurio. Oye, pues mira, pues sí, habrá que homologarlo, ¿no? Sí, no, está homologado, mirad, es la certificación AK-53, Anguila AK-53. Es verdad, no lo había visto, es verdad. Sí, Anguila AK-53, nosotros, si tenéis alguien, alguna marca de que tengáis vosotros y queréis que la certifiquemos contra dinosaurios, podéis venir a un taller... Y miramos si es buena. Igual no nos garantizamos que sobreviva, pero lo podemos, si os la podría certificar también en el caso de que sobreviva. De momento, la única es la OM1 Mark II. Eres imbatible. Bueno, pues también fue idea de Alex, también. O sea, no te creas que... Bueno, devuélveme a mí, así nos despedimos de... Sí, no, sí, te están viendo. ¿Me están viendo ya? Ah, vale, claro, sí, estaba viendo. Las dos pantallas. Bueno, de hecho, pues no han dejado de verte, tú no te veías, pero te estaban viendo a ti, a mí y a tu pantalla. Lo estaban viendo todo. Que, oye, pues nada, pues un millón de gracias, Moisés, nos despedimos y no hay más preguntas. Dice por aquí, que se ha venido arriba Moisés. Sí,
Y la verdad es que me ha encantado la sesión. Espero que os haya gustado y que hayáis conocido un poquito más, pues, la fotografía de paisaje con OM System, que hayáis ido descubriendo más cositas sobre las OM1 y la OM1 Mark II, y nos seguiremos viendo porque la semana que viene no hay directo. Mañana también tocamos el tema de paisaje con David Maimó, pero en privado, en la sesión de Zoom. Hoy es miércoles, día de San Valentín, 14 de febrero de 2024. Y la semana que viene, el fin de semana, para aquellos que os animéis, estaremos en Monfragüe, en el Parque Nacional de Monfragüe, en la Feria Internacional de Turismo Ornitológico. Y tenemos un montón de actividades. Tenemos actividades de fotografía macro, salidas al amanecer, salidas a hacer fotografías en vuelo, en plena naturaleza. Estaremos allí viernes, sábado y domingo. Tendremos actividades en el stand, sorteos, etc. Y nada, y después de la FIO, pues continuaremos con más directos, con más sesiones y... Cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier cosa que se os ocurra, por favor, proponérnosla, porque estamos encantados de pasar estos ratos todos juntos. Moisés, todo tuyo, la audiencia es tuya, despídete, yo os envío un abrazo muy fuerte a todos y Moisés. Lo mismo que me lo paso siempre genial cuando podemos charlar y contestar preguntas y intentar pues hacer un poco de abrir la manera de utilizar las cámaras, porque al final lo que sí que tengo claro es que intentar utilizar las OM System como si fuese una cámara antigua, me refiero a cámara antigua, a las que solo tenían velocidad de disparo, apertura y ISO. Bueno, nosotros tenemos muchas cosas más. Ostras, están ahí, utilizadlas, que vale la pena. Sí. Dadle vueltas, preguntadnos, preguntadle a Tito, preguntadme a mí. Estamos súper, súper encantados de hablar con la gente y súper accesibles a través de Instagram o a través de cualquiera de los canales. Yo sigo intentando decirlo siempre, utilizad las cosas, porque creo que es la manera de sacarle el máximo partido y disfrutar lo máximo del pepino de cámara que es esto. Sí, señor. Y de crecer juntos. Un abrazo muy fuerte, cuidaros mucho, felices fotos. Chao. Muchas gracias a todos. Chao, chao.